Amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y voy a compartir con ustedes una nueva actividad que he realizado en Pilas Engine, ya que con Pilas Engine no solamente se realizan videojuegos, sino que actividades interactivas para los más pequeños. Ahora, si tú descargas y descomprimes el archivo zip, te vas a encontrar con esta carpeta, completa la multiplicación, lo vamos a abrir y te vas a encontrar con esta otra carpeta que es Proyecto Win32x64. Lo vamos a abrir y aquí lo que tienes que ejecutar es este archivo que tiene por nombre Proyecto. No tenemos que eliminar ninguna de estas carpetas, ni mover o archivos, ya que esto no va a permitir que se ejecute nuestro juego. Así que todas estas carpetas y estos archivos siempre tienen que estar acá en esta carpeta Proyecto Win32x64. Ahora sí, mira, ejecutamos, hacemos doble clic en proyecto y vamos a esperar a que abra y listo. Entonces ahora hacemos clic acá en comenzar y tenemos 5 por cuánto es 20 y tenemos 3 posibles alternativas. Hace un tiempo atrás, ya no tanto tiempo, yo realizaba estas mismas actividades pero utilizando PowerPoint, ya que PowerPoint tiene muchas ventajas. Primero, es muy fácil para poder realizar en él este tipo de actividades, ya que podemos utilizar animaciones, desencadenadores, transiciones, y tiene varias herramientas que podemos utilizar para realizar actividades interactivas. La desventaja que es, si yo realizaba 10 ejercicios, los niños respondían los 10 y después tenían la opción de volver al inicio, siempre se repetía la misma pregunta y las respuestas también. O sea que no era aleatorio o al azar. Luego comencé a trabajar con Descartes JS, que también se pueden realizar ya muchas actividades interactivas con él. Y ahora estoy trabajando con Pilas Engine, ya que también se pueden realizar este tipo de actividades donde vamos a encontrar ejercicios aleatorios y también respuestas, ya que siempre no van a ser las mismas, son también aleatorias. Y vamos entonces ahora a comenzar. 5 por cuánto es 20 es por 9. A ver, ¿qué pasa si no respondemos bien la respuesta? Nos va a hacer este mensaje de inténtalo de nuevo. Jack se va a poner triste, incluso hasta el fantasmita va a cambiar acá su expresión, ya que no es la respuesta correcta, es 2, pues tampoco, inténtalo de nuevo, es 4. Si la respuesta está bien, vamos a pasar a un nuevo ejercicio. 1 por cuánto es 6, ¿6? 8 por 4 es 64. A ver, 9 por cuánto es 27. ¿Será por 8? No. Ahora, si tú deseas descargar este archivo, en la descripción del video va a estar el link. O si también deseas, puedes probar o jugar ya este mismo juego en la versión online. 9 por cuánto es 36. ¿Será por 4? 6 por cuánto, por 9. Y continuamos. A ver, 6 por cuánto es 18. A ver, por 3. Entonces tienes la opción de descargar el juego. O si no, probarlo en, acá está el juego online. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Un muy fuerte abrazo. Marisol.